Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United proceeding. Último minuto, noticias de Estados Unidos de América. Trump fue formalmente acusado por intentar revertir las elecciones del 2020. Jack Smith presentó cuatro cargos en contra del candidato presidencial entre los que se destacan una conspiración para privar a los ciudadanos del libre ejercicio de los derechos constitucionales y obstrucción al procedimiento oficial. Donald Trump sumó otro caso a su mochila judicial. El expresidente fue imputado por fiscales federales en relación a su accionar después de las elecciones presidenciales del 2020. Jack Smith, fiscal especial nombrado para el caso, encabezó la investigación que derivó en cuatro cargos, Conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. La acusación tiene 45 páginas y fue el resultado de una extensa investigación, que contó con un desfile de testigos de renombre, como McPhance y Gary Michael Brown, alto funcionario de la campaña presidencial de Trump en 2020. El actual candidato republicano a presidente ha experimentando una subida en las encuestas cada vez que se lo ha acusado de algún delito. En este caso, enfrenta cuatro cargos por tres delitos diferentes. Uno de ellos, el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, hace pensar que los fiscales apuntarán a otros nombres en calidad de cómplices. Los cargos son la última adquisición de la mochila judicial del expresidente, en la que además conviven los documentos clasificados. La falsificación de registros financieros y potencialmente el caso del condado de Fulton en Georgia. El DOJ inició hace tiempo una investigación sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021, cuando los partidarios de Trump llegaron al Capitolio y demoraron la certificación de las elecciones presidenciales del 2020. Hasta el momento, más de 950 acusados han sido arrestados por su presunta participación en los disturbios y más de 500 fueron declarados culpables. El caso está bajo la tutela del abogado especial Jack Smith, quien recientemente incorporó a su equipo a Raymond Houser y David Harbuck, letrados con experiencia en casos de corrupción pública. Trump ya había sido notificado acerca de la investigación días atrás. En aquel momento, tomó su teléfono y escribió lo siguiente, el trastornado Jack Smith, el fiscal del Departamento de Justicia de Joe Biden, envió una carta de nuevo, fue el domingo por la noche indicando que soy un objetivo de la investigación del Gran Jurado del 6 de enero, y dándome un plazo muy corto de cuatro días para informar al Gran Jurado, lo que casi siempre significa un arresto y acusación. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que el expresidente Donald Trump legalmente puede ir a la cárcel? Déjame tu opinión al respecto. Dios los bendiga.